La proliferación de moscas azota la capital. A diario y en los últimos 3 días se ha observado un aumento del insecto circulando por el ambiente, acumulándose en locales comerciales, de preferencia donde se venden alimentos. Asimismo, circulan en las empresas y vivienda, pero el motivo del incremento de moscas responde a la basura y al clima. Cuando hablamos de moscas, hablamos de personas que no desechan los medios que producen, la basura. Y la mosca se prolifera en cualquier desperdicio y aseo orgánico, y esto lo produce el ser humano en sus casas, en las calles, en los mercados, en los supermercados. Si hay bastantes moscas en Tegucigalpa, es porque sencillamente la disposición de basura no está funcionando. Las personas no están recogiendo la basura. El brote de moscas en Tegucigalpa, para el doctor Tito Alvarado, responde a los criaderos de vectores. La mosca se para en la comida, se para en las heces, se para en cualquier superficie. Lleva en sus patitas bichos, parásitos, bacterias, virus, y son buenos transmisores de enfermedades. Entonces, la moraleja es que seamos limpios y que la alcaldía disponga de una adecuada disposición de basura, porque no hay otra explicación. Pero más allá de ver de forma abundante las moscas, estas desatan varias enfermedades. Eso es porque la mosca lleva en sus patas muchos de esos elementos que pueden transportar infección de un lugar hacia otro. En algunos pacientes, por ejemplo, han depositado sus huevos y han crecido moscas dentro de estructuras como ser en el pene, en los testículos, lo que nosotros llamamos miasis. También hemos visto, por ejemplo, miasis en algunos niños que de repente la mosca se le introduce en su oído y ahí pueden entrar y depositar huevos y comenzar entonces la formación de pequeños gusanos. Las moscas pueden provocar infecciones, indudablemente, y no digamos también infecciones gastrointestinales. El ciclo de una mosca cuando deposita sus huevos puede alcanzar una reproducción de hasta 1.200 huevos por mosca hembra al mes. La única recomendación que existe para evitar que la proliferación de moscas aumente es limpiando el entorno. Asimismo, dándole la recomendación a la alcaldía municipal que cambie el sistema de recolección de desechos con el fin que los vectores no se multipliquen. En cámaras de Marvin Fuentes, informó para Hable Como Habla, Brenda Moncada.